Bueno, como vosotros sabéis, se avecinan elecciones, ¿no? Pronto. Sabemos que estamos entre la posibilidad de la derecha, que es la UDI y RN, y la centro-derecha, que es la Concertación. Pienso que los señores que gobiernan este fondo, los señores Mate, Larraín, Errázuriz, todos esos sinvergüenzas que se aprovechan de todos nosotros, que nos trufan, que son dueños de este canal, de todas estas cosas, ya saben quién va a ganar, porque aquí es chiste, o sea, gana el que ellos eligen. Pero yo le digo a usted, señora Bachelet, si usted ahora sale presidenta y no cambia la Constitución, si usted sale presidenta y manda a matar a los mapuches, si usted sale presidenta, sobre todo si no hace nada por cambiar la Constitución, no se moleste. Quédese donde está. Muchas gracias. Quiero dedicar todo este concierto a ese señor dirigente sindical que estaba preparando los papeles para poder defender a dos compañeros que lo habían echado injustamente del trabajo, y mientras estaba en su escritorio terminándolo, como en los viejos tiempos de los militares y como nunca ha terminado, vino alguien, probablemente mandado por los mismos gerentes, y le pegó un balazo. Quiero dedicarle a ese señor, a su familia que ahora está sufriendo, al alma de ese señor que se está elevando, porque es un mensaje que están mandando los de arriba. Están dispuestos a todo. Si alguien quiere reclamar por mejores salarios, si alguien quiere reclamar por justicia, si alguien quiere reclamar porque le están robando su vida para que otros señores tengan más dinero, le van a pegar un balazo.